buenas noches, buena nit. La verdad, estamos en un año 2014 que toca su fin y ha sido un año en que el equipo de gobierno lo hemos vivido muy intensamente y, como siempre, la cara y la cruz con satisfacciones. Y la cruz no es que la cruz es que no llegamos a consolidar diferentes proyectos que tenemos, que esperamos que en el tiempo que nos queda los podamos realizar. Lo que sí que estamos notando es una mejoría en el tejido industrial, en el tejido familiar, aunque sabemos que hay muchísimas familias, quizás demasiadas, a los que todavía están pasándolo mal, y la verdad es que desde aquí lo que debemos transmitir el equipo de gobierno es pues un poco de paciencia, que la verdad es que sí que estamos trabajando con ello. En los jóvenes, la principal apuesta a nivel de trabajo ha sido desde la ADL enfocar a que encuentren, sobre todo, una formación. Están realizando diferentes cursos, diferentes charlas, para de alguna forma preparar o adaptar a los nuevos modernos, a los tiempos modernos, o reciclar, como también se llama, a los jóvenes, para que sea más fácil encontrar un puesto de trabajo. Al igual que en los sectores también, y ya el que nos han transmitido todo nuestro legado, que son nuestros mayores, el que estamos intentando facilitarles todo aquello que en su día a día pueden encontrar como pueden ser las barreras. Para esto, pues ya hemos, a nivel de infraestructuras, pues hemos acometido, tanto en la Plaza del Hostal como en el Calle con el Calle Convento, pues intentar el mejorar esa viabilidad o esa circulación en que se encuentren cómodos todas estas personas. También a nivel de infraestructuras ya tenemos casi terminada la primera fase de lo que es el nuevo edificio del Ayuntamiento, en el cual ya se ha colocado el ascensor, y esperamos que en los próximos meses podamos contar con una nueva ayuda para ir ya trasladando servicios y que la gente se encuentre más cómoda y accesible a los diferentes servicios. Estoy todos los días recibiendo a los diferentes ciudadanos con sus problemas para intentar solucionarlos. Al transcurso de este año hay una percepción que notamos bastante, es sobre todo en el trato humano, que es lo menos que podemos ofrecer a nuestros ciudadanos, en el cual escucharles, tomar nota de lo que les preocupa en el día a día, y lo que sí que creo que hemos conseguido es, de alguna forma, gracias a que nos transmiten sus problemas y sus necesidades, el abordarlos directamente, como siempre. Pedirles a todos ustedes confianza en el trabajo que estamos realizando, que sin duda alguna no en un tiempo muy lejano se van a ir notando todas las mejorías. Los grandes retos de este año que está terminando, se han fundamentado en principio en planificar una buena hoja de ruta. ¿Qué quiere decir? El que los proyectos sean ejecutables y razonables. Y el principal es el que las diferentes sensibilidades de las personas, el intentar con educación y criterio llegar a un fin común, que el fin común no es ni otro que ustedes, Castalla. La verdad es que las cosas pues han resultado, dentro de la dificultad, bastante sencillas. Como por ejemplo, pues hemos conseguido por fin eliminar en el casco antiguo pues los escombros, limpiarlo, hacer un acceso más acorde con el entorno, y todavía no está terminado, que esperamos que lo que nos queda de legislatura podamos dejarlo como nos gustaría y como lo tenemos pensado. También, gracias a esta colaboración y al buen entendimiento, pues hemos estado abordando pues
grandes retos, que a lo mejor no dependen exclusivamente de nosotros, pero que sí que no dejamos que pase ni un solo segundo para insistir en ellos. A nivel deportivo, pues en principio, aunque tenemos en el tintero, pero esto es más a largo plazo, pues bueno, ampliar las instalaciones para atender a la gran demanda de nuestra población. Lo que sí que ya hacemos es poner los cimientos necesarios, como son unas nuevas oficinas en las cuales van a estar las diferentes clubs y asociaciones, pues tener al personal cualificado adecuado para que les atiendan y tomen sus ideas y sus sugerencias para hacer un deporte a nuestra medida. A nivel de promoción de la ciudad, porque no nos podemos olvidar que todo tiene que ir paralelo, lo que sí que hemos potenciado es la oficina de turismo, hasta tal punto de que ya no y sobre todo yo ya me sorprendo en las diferentes poblaciones que asisto, que somos ya muy conocida lo que es nuestra demanda turística, en la cual lo englobamos todo, a nivel gastronómico, a nivel de repostería, a nivel de comercio. También una de las cosas muy importantes que es en la programación cultural. La programación cultural, pues también el área de cultura ha ido haciendo encajes de bolillos, como suele llamarse, para dar una cultura o una demanda a la altura de las circunstancias. En definitiva, todos me conocéis, me tenéis a pie de calle día a día. Me estáis haciendo llegar muchísimas ideas y sobre todo muchísimas cosas que debemos de mejorar. No dejéis de hacerlo. Estamos todo el equipo a vuestra disposición para lo que necesitéis y para que nosotros podamos llegar y hacer las cosas, por lo menos, queremos hacerlas todas, pero por lo menos darle una prioridad a las mismas, necesitamos que nosotros confiéis en nosotros, que tengáis la certeza de que en ningún momento vamos a deciros nada por salir a la foto, por hacer un brindis al sol. Todo lo que digamos va a salir desde nuestro corazón. Y sobre todo, saliendo de nuestro corazón, lo que tienen que salir son nuestros valores, que son los que no se deben de perder nunca, en especial por los tiempos que todavía no hemos terminado de limar, que es la solidaridad. Pero también el respeto y la educación es muy importante para llegar a buen fin. Per tant, ja només en queda que desitjar-los que estos dies tan entranyables pues passen en família uns grandíssims dies i sobretot pensen en el futur. Que el futur qui no és? El futur és meditar les coses. No deixamos portar per impulsos, perquè al final les coses a voltes són més senzilles del que pareixen, però la veritat és que si les coses es mediten, es trasladen en educació i en cordialitat, sempre s'arriben antes i a un millor fi. Por lo tanto, les deseo unes muy felices fiestas de Navidad, que el Niño Jesús nos aporte la sabiduría y la justicia que en todo momento tengamos que poner en práctica y desearles un venturoso y feliz año 2015, siempre pensando las cosas. Felices fiestas y un magnífico año 2015.